Señoras y señores, es un honor decirles que los insontes y guardabarrancos en las cuerdas de las arpas y en las teclas de la marimba han grabado los sones que a nuestros días transportan alegría, y el gran creador, formador, sacó el vitol, corazón del cielo, corazón de la tierra, se regocija por todo lo alto al conocer a su primogénita del periodo 2016-2017. Ante ustedes os presento a su majestad, Rabina Hall, Celeste Catarina Morales Cruz de San Pedro La Laguna. Hola, Liliana, tiene 21 años. Estudio el primer semestre en licenciatura en Derechos Humanos. San Pedro La Laguna se honra al recibir la corona de Rabina Hall. Desde San Pedro del Estor. ¿Quién decía, mi amigo David Cal, que San Pedro no suelta la corona porque se trasladará a San Pedro La Laguna Sonora? ¡Felicidades! Y que es interesante, Fabiola, es increíble, de un San Juan al otro San Juan, de un lago hacia el otro lago, al del lago donde salta de San Pedro, y de un Pedro hacia el otro Pedro. Así es, son las casualidades, las coincidencias, las situaciones que se están dando en esta noche de elección y que justo en este momento vamos a describir prácticamente el cierre de un reinado, pero el inicio de otro. ¡Que viva Guatemala! Siendo las 12 de la mañana con 41 minutos, tenemos nueva Rabina Hall. Y Santo Domingo de Guzmán está completo con sus soberanas en su fiesta patronal. Veremos el momento en que Delia Marisela, al compás del son, presenta el cetro y la corona. El Chalcuán, la cruz patriarcal de Santo Domingo, gracias Delia Marisela, el baile de la Rabina House saliente ante la mirada de propios y extraños, hoy aquí presente, ahí está Delia Marisela, cerrando su ciclo, el que empezó hace un año exactamente, cuando en una ronda inimaginable ella llegó a ser Rabina Hall, a la gratitud del Dios creador y formador. Gracias, Delia Marisela, por ese aporte y de llevar también el mensaje de miles de mujeres indígenas que representa a Rabina Hall. Un compromiso más especial el que va a adquirir nuestra nueva reina. Señora alcalde de San Pedro La Laguna, felicitaciones. Está presente entre nosotros, viajó para ser parte de la actividad, para observar, y ahí lo vemos en la escalinata. En un momento más, al terminar todo esto, señor alcalde, podrá subir hasta este lugar. Muchísimas gracias por guardar la consideración. Señoras y señores, la cruz patriarcal ya es de su majestad, Celeste Catarina Morales Cruz. La Rabina Hall 46 de la historia es de Sonora, San Pedro La Laguna. Thank you.
momento más especial de esta madrugada de domingo. Y todas se unen con la alegría de la Jau, con la bendición de este momento que llega para quedarse y que los pueblos sigan vivos, que los pueblos manifiesten esa cultura y esos valores que definitivamente encontramos en cada ser humano que la conforman. Hey, definitivamente el colectivo Rabina Jau crece enormemente con cada una de nuestras participantes, porque definitivamente nunca se deja de representar también a las mujeres desde la municipal de lideresas presentes en el 48º Festival Folclórico Nacional de Cobán. Hoy las rabinas rebosan de alegría, algunas se llevan con emoción las manos hacia el rostro. Una vez estuvieron aquí, una vez hicieron esta ceremonia, una vez también se despidieron de ella. Increíble, es un momento que desata lágrimas naturalmente para quienes han tenido esa oportunidad de ser Rabina Jau. Hoy todas se unen en ese momento de la coronación extendiendo su brazo, mientras allá en la distancia, desde Huelve, desde Quiché, desde Sololá, desde Quetzaltenango, desde San Marcos, desde Baja Verapaz, desde Guatemala, coronan a la nueva Rabina Jau en las manos de Pelia Marisela, que así se despide, ha dejado de ser Rabina Jau. Ahora es Celeste Catalina Morales Cruz de San Pedro de la Laguna, que seguidamente será presentada. Canto de sentimiento de Rabina Jau. Ma si harri human hatinamit sununya ya trahen kin sipta chika watre ha hun kochri hagawara haf bini hagawara haf chobobi hagawara haf shinto qotowabe kin shum ana hanta khif hanilan nas yo shitre arha hun kai oshimu ma si shu ya wa ha wochri chaga ha hanilan ki koti hanukush Ingna oh kining mastioshin chiket kono khela binaki hashin keto mastiosh tsununia chike hanatanute chike hanimas shibas mikyan mama hanilan mastioshi kha hun ko chia ta chori mikanga che de kamik chino hes nukush no khindi wa khon samachupan harishimule Machakatanuki awashti bishi hawi, shashangwa hoto onem chaka, rmas chinkamru, roshmulu, hanuyong kinkobinim ananakun, chakahan masyoshi chike kanohela labinaki, hare pastri hawahahung ni malakma ikri, rmas chihahung ka iik shinset, chima al nakhtar chomar sa shika wa ma ikri, shike hawach bis, hanilanin masyoshini, hun, kai oshimu chede rmas chishishki kotkuin dahuti ikhshe bandatsele palah masyosh chede diga chede kamik hauri manu yom tanin ishishnya ikh chaka sibalah masyosh desde la cuenca del majestuoso lago Atitlán y del imponente volcán San Pedro de la Laguna. Nuevamente un saludo cordial para todas y todos. Consciente de que sin el Ajau no soy nada, en estos momentos quiero darle gracias por esta oportunidad, puesto que es un propósito divino en mi vida, es una misión que tengo que realizar. Infinitas gracias a Él por la sabiduría, por la fortaleza y por la protección en estos días que estuve
compartiendo con cada una de mis hermanas mayas. Asimismo, mi agradecimiento profundo a todo el pueblo de San Pedro La Laguna por brindarme su apoyo incondicional. A mis padres, quienes siempre estuvieron conmigo y siempre lo van a estar. A mis hermanas y hermanos, tíos, tías, especialmente a mi abuelo, por el apoyo incondicional, por los sabios consejos. Muchas gracias. Asimismo, aprovecho el espacio para agradecer al señor alcalde municipal que se encuentra acá en estos momentos, mi más sincera gratitud. También a todo el equipo que está organizando este evento. Durante el trayecto de mi estancia, me di cuenta que no es tarea fácil. Asimismo, disculpas de mi parte y de parte de todo el equipo de mis hermanas mayas. Quizá en algún momento no pudimos llenar sus expectativas, pero créanos, esta no era nuestra intención. Asimismo, a mis compañeras, mi más sincera gratitud por brindarme una sonrisa siempre, por el apoyo incondicional. Y en estos momentos les digo que yo soy la representativa de ustedes y que este cargo no me hace superior a nadie. Asimismo, les doy el espacio para que ustedes también se puedan acercar a mí y que verdaderamente el rol de la mujer maya no solo quede en discursos, no solo quede en papeles, sino que también nosotras, a través de estos cargos, podamos incidir en nuestras comunidades haciendo cambios sustanciales. Agradezco a toda Guatemala por este gran triunfo. Mi corazón está lleno de alegría y les prometo que haré cosas, pero, como bien lo dije hace un momento, yo sola no puedo hacerlo. Así que aprovecho el espacio en pedir el apoyo a las autoridades pertinentes para que verdaderamente se me tome en cuenta en la toma de decisiones y así representar y dignificar el nombre de la mujer maya. Muchas gracias, que la JAM los bendiga. Las palabras de Rabin Ajay, 2016-2017, gratifican también al colectivo de mujeres indígenas. Estamos en el momento especial del programa y tenemos también la entrega de los reconocimientos a nuestra ganadora. Así es, se hará entrega al señor Jorge Haroldo Córdoba. Por favor, se le solicita su presencia. También vamos a permitir que el señor alcalde de San Pedro, por favor, también suba de una vez, aprovechando que el señor alcalde de Cobán está por venir. Que suba de una vez el señor alcalde de San Pedro, por favor. Esperemos la premiación y luego ya podremos compartir. Muchísimas gracias. Bienvenido a la ciudad de Cobán. Gracias. Don Mauricio Méndez. Así brevemente, don Mauricio, ¿cómo se siente? Bueno, una vez que me hago este sin entregar, ayudar a oportunidad de Cobán, fuerte en Kikoti, más que hoy se me hiciste cariño en Cobán, Chocoy Campón y Sheyahun Kikotemach Pana Kalma. Muy buenos días a todos, gracias a esta ciudad de Cobán que nos albergó y nos está dando una gran felicidad que por primera vez nos estamos llevando la corona a San Pedro de la Laguna, pero lo representamos como Sololá, no solamente como San Pedro de la Laguna. Muchas gracias por esta felicidad y Dios los bendiga a ustedes. Muchísimas gracias, don Mauricio, por su presencia. También la Universidad Mariano Gálvez está presente para hacer entrega de un presente. Entonces, el ciudadano alcalde municipal, por favor, a Rabino Hau. Allá estamos. Aparte de la entrega del traje típico que año con año se le entrega a la ganadora, valga la redundancia, el señor alcalde y corporación municipal también entregan un premio en efectivo de esta noche y desde luego también un premio mensual, por lo cual solicitamos a la ganadora abocarse a la municipalidad de Cobán para poder hacer efectivo y la cancelación de este premio prácticamente. Así que
Felicidades a la ganadora y vemos cómo el alcalde municipal de Cobán y su distinguida esposa realizan la entrega de dicho premio. Por favor, le vamos a pedir a Delia Marisela para que se acerque, por favor. Va a recibir el collar. No, a Delia Marisela, por favor, de manos de los representantes de la universidad, para que a su vez ella proceda a hacer entrega a Rabina Jao. También solicitamos la presencia del personero de Mike, del gallo más allá. El gallo más grande. Claro, se acompaña también el Inguat, que tendrá bien hacer entrega de un premio a la ganadora. Muy bien, el obsequio de Universidad Mariano Gálvez en manos de Delia Marisela y Rabina Jao, y procede a imponérselo a Celeste Morales. Es el momento de la entrega de los presentes. Usted hablaba acerca de un premio de parte de la municipalidad, ¿verdad? Y un incentivo mensual, así es lo tienen que gestionar. Obviamente, por favor, ante las autoridades correspondientes, creo el señor alcalde, don Mauricio, tendrá la oportunidad de apoyarla en esa gestión de manera interinstitucional, creemos, ¿no? Para que se pueda cumplir con toda la documentación correspondiente. Muy bien. Ahí está la imposición del collar a la nueva Rabina Jao. Gracias, Universidad Mariano Gálvez, y felicitaciones por esos 50 años de presencia y 40 en la ciudad de Cobán. El Festival Folclórico Nacional Multicultural, Multiétnico y Plurilingüe saluda y felicita a la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala en sus 50 años de formar profesionales en las diversas ramas facultativas, tanto en el campus como en los centros universitarios de todo el país. Salud, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Anunciamos a Inguat, por favor, en estos momentos, al señor Charles Fratz del Instituto Guatemalteco de Turismo, junto a otros personeros de la institución. Posteriormente, el gallo más gallo, los hermanos mayas en el exilio, y finalmente vendrá la felicitación de don Mauricio, señor alcalde de San Pedro, La Laguna. Muy bien, recibe la asistencia de don Mauricio. Ahora el gallo más gallo, por favor, entregando un presente a Raín Ajau. Al colectivo Rabina Ajau también hará entrega de un presente después de la organización maya Italam. Es un premio en efectivo, así es de que, por favor, Iqbalam hace entrega en estos momentos. Y qué gusto ver a estas hermosas damas que un día tuvieron esa corona en sus sienes. Mirna Jovicha Bajay, Anita Yucuté y Mariana Isabel Macarius Mata. Así es de que, por favor, entregan un presente también en nombre del colectivo Rabina Jao. Todos los años tenemos ex-rabines y aquí están las tres que hacen posible el respaldo, extraordinario apoyo de Mirna Jovit, de Anita Villocuté y de Mariana Isabel Macario Shumatá. Muchísimas gracias a ustedes desde Sololá y desde Santiago Zacatepeques, las ex-rabines, mientras que a través de las redes y del internet, otras ex-rabines están viendo lo que hacen sus compañeras acá. La Municipalidad de San Pedro Carchá también entrega un premio en este momento. La Municipalidad de San Pedro Carchá, a 7 kilómetros
de la ciudad de Cobán. También Joyería Mar de Plata se hace presente con un premio. Joyería Mar de Plata, muchas gracias. Y Agencias Guay también envía un presente a Rapina Hall. Señor alcalde, el espacio es para usted. Puede felicitar a la soberana, ya que estamos a punto de terminar la elección. Vamos a agradecer, nos indican que ya estamos en el cierre definitivo y ya posteriormente podrán subir a felicitar las reinas y ya hacer todo el protocolo. Mientras tanto, nosotros hemos cumplido con los puntos del programa de la tarde del sábado, la noche y la mañana. Muchísimas gracias a usted, felicitaciones y que disfruten de ello. La fiesta del folclor nacional cierra su edición 48 en esta oportunidad. Fabiola, hemos estado a gusto compartiendo una noche de folclor, de costumbre y de tradición. Lo que empieza, termina. Agradecemos al señor alcalde municipal, a su distinguida esposa, a la Comisión de Cultura y Educación, a los delegados, al colectivo Rana Hau, por la confianza depositada. Ha sido un gusto estar un año más en este escenario de Rabina Hau. Que el Dios creador y formador nos proteja y nos lleve por el camino, librándonos de esas energías negativas, y que podamos tener la suerte de estar en una edición más del Festival Folclórico Nacional, como podamos estar. Fabiola, hoy hemos hecho un recorrido por toda nuestra Guatemala. Hemos compartido con estas hermosas señoritas desde el miércoles en los momentos que hemos podido. Y hoy cerramos de esta manera, Fabiola. Así es. Muchas gracias a cada uno de ustedes que retornen al 100% hacia los departamentos y municipios de donde se han movilizado para estar en esta velada. Muchas gracias. En lo personal, a las personas que nuevamente confiaron en nuestro trabajo, que esas bendiciones retornen a sus vidas. Muchísimas gracias por darnos el alto honor de estar conduciendo esta actividad y que quienes tienen la responsabilidad de mantener viva esta tradición, pues reciban de la JAO todos los beneficios posibles, porque vamos rumbo a los 50 años, medio siglo. Esperamos que así sea. Con permiso. Buenas noches, señoras y señores. Hasta una próxima. Aquí concluye de manera oficial el programa de elección, investidura y coronación de Rabina Hau 2016-2017. ¡Hasta una próxima!